Cayo. Entonces, nada, vamos a tratar de. Toda la semana hemos estado aquí, no hemos podido hacer nada. El agua está blanca, no, ni tan siquiera nos hemos tirado. Entonces, hoy vamos a ver si podemos hacerle un videito para el canal. Y nada, espero que les guste. Vamos a ver qué nos trae este día. Vamos a ver qué nos trae este día. Supuestamente ayer el agua seguía un poco blanca, pero bueno, tenía esperanza de que hoy aclare un poco más. Y bueno, vamos a ver qué tal. Mira, mira lo que tenemos aquí, mira. Mira, vamos saliendo hoy, mira el capito, mira, mira qué lindo, mira. Mente es peligrosa. El negrito, mira, el negrito. No tiene nada que decir ante las cámaras, ¿eh? Ah. No se le puede buscar la lengua, que no, si no es bueno, no puedo poner lengua. Aquí estamos en la rampa de Dairo. El bambino los cae, así le digo yo a la rampa. Pues sí, familia. Bienvenidos una vez más al canal de los tiburones. Y esta vez estamos en Cayo Largo. Y bueno, esperemos que lo que le tenemos preparado sea de su agrado. Bueno, familia, el agua sigue blanca. Aquí estamos, mira. Mira lo que tenemos aquí. Un infiltrado. Hagamos recoger esto aquí ahora. No, hoy tenemos al negrito. Hoy sí tenemos al negrito. Roy. Agua clara. Por gusto. Nada de agua clara, pero no importa. Mira, aquí estamos, mira. Vamos a la Torre de las Marquesas. Vamos a tratar de hacer un videito aquí. Vamos a hacer algunas capturitas aquí. Una picuita. Algo vamos a hacer aquí ahora. Y así comienza nuestro día de pesca. Aunque el agua estaba turbia, pasando los 40 a 50 pies, pegado a la Torre de las Marquesas, había buena visibilidad y podíamos pescar y pasar un rato agradable. Y ya de paso, llevarles un video a todos ustedes, que sé que muchos lo han estado esperando. Como vieron, comencé el día con un disparo a una barracuda de muy buen tamaño, la cual decido alcanzársela a mi hermano porque estaba algo arisca y tan poca profundidad para evitar males mayores. Hubiéramos querido pescar más de una vez para así tratar de hacer varios videos, pero no pudimos. Llevamos un poco de sardina y eso fue lo que nos salvó el día, ya que empezaron a aparecer juguetas de buen tamaño que al parecer aún están en desove. Esto de cargar este rifle Sabimar 130 con la ayuda de ese cargador, se los muestro con una doble intención que más adelante les explicaré. A este paso, como estaban las picúas ese día, no dudé ni por un momento de que íbamos a lograr alcanzar el límite, cosa que hacía rato no lográbamos hacer. No me canso de repetirle esta maniobra que neutraliza a las barracudas al instante. Ahí verán a Robe con su rifle de liga, apenas adaptándose. Y bueno, hace una pequeña donación a este servidor. Con esa buena cubereta que se le raja. Y me decido a perseguirla hasta que logro hacerle un buen disparo. Como ya les había explicado, estos ejemplares, cuando logras azotarlos un poco, después se ponen bien ariscos y son casi imposibles de capturar. Y miren lo que tenemos aquí, una hermosa pintadilla atraída por la sardina. Siempre curioseando, ¿verdad? Pues
es hora de que te vayas conmigo. Independientemente de que ese día yo fui el único que grabé, tengo que reconocer que el negrito de ese día logró atrapar una pintadilla de muy buen tamaño. Esperemos que más adelante se embulle y se acabe de enganchar la cámara. Los que nos conocen saben que no acostumbramos a ir tan al sur y no conocemos mucho fondo. Decido alejarme un poco de la torre y me encuentro ese fondo también plagado de cuberetas con unas vistas espectaculares. En el video van a ver incontables veces como voy cambiando de rifles, como es este el caso, ya que estaban en muy baja profundidad y con ese rifle 130 se me hace un poco incómodo tirar tan bajo y estar cargando bastante seguido. Quien ha pescado con escopetas cortas y escopetas largas, sobre todo de aire, sabe de lo que le estoy hablando. Aquí nos vamos con el fragmento del día. Les juro que Robe no sabía para nada que yo lo estaba grabando. Estaba acariciando ese hermoso tiburón gata que estaba reposando ahí y no paraba de dar vueltas alrededor de nosotros. Claro, estábamos matando cuberetas y estaba desesperado por comerse alguna. Conozco a alguien que va a estar encantado de que yo ese día cambie de rifle en bastantes ocasiones para así utilizar esa Mares Evo 110. Aquí es donde único se puede ver. Ahora vamos a ver si nos movemos. Vamos a ver si nos movemos un poquito porque se ve aquí, a ver si se ve un poquito de afuera. ¿Qué hora es, Pipo? ¿Qué hora es? 11 y 20. ¿Llegamos aquí a qué hora más o menos? 8 y media, por ahí más o menos. De 8 y media a 9, dice mi hermano que 9 y cuarto. Para una zona tan baja y el agua tan mala como estaba ese día, creo que no nos fue tan mal. Pero no se vayan, quédense que vamos a seguir con más. Buenas cuberetas, unas picuitas. Creo que nos faltan dos para coger las 6. Vamos a ver si encontramos agua clara en otro lado. Vamos a ver. A pesar de que habíamos buscado un poquito más de profundidad, decidí quedarme con el mismo rifle, porque tenía la esperanza de que siguieran apareciendo cuberetas, ya que habíamos visto en el bajo, y no me equivoqué. Un dato que quizás muchos de ustedes no conocen, ese rifle que ven ahí, está conmigo desde el 2012, y recientemente fue que le hice un mantenimiento. Nunca había tenido que hacerle un mantenimiento. Esas escopetas Mares salen muy buenas. Ahí verán a Robe en camino a la superficie, que también logra atrapar una cubereta de muy buen tamaño, lo cual le digo que se las muestren en el video. Ya ves, mira para acá. Súbele ahí. Lo siento, Jobbis, pero ya estaban alejándose un poco y tuve que volver a cambiar. Espero que me disculpen. Sabes que soy amante de la Sabiman y esta escopeta 130 me ha enamorado totalmente. Quizás acá desde arriba pareciera que estuviera un poco hondo, pero no se dejen engañar. Es que el agua estaba blanca, ahí a todo reventar habrían unos 40 pies de profundidad. Presten atención y verán como Robert me empieza a hacer señas indicándome de algo que había visto. Pero bueno, yo estaba ajeno totalmente hasta que poco a poco me voy acercando.
Espero que hayan podido apreciar lo que era. Si no, bueno, en unos segundos se los mostraré más detalladamente. Esto que me verán que estoy haciendo es porque cuando el pez se encueva trato de mantener la línea o el cáñamo, por así decirlo, lo más recto posible para evitar de que si hay un hueco más grande siga avanzando en el hueco. Esto de bajar con la otra escopeta, sí estoy haciéndolo bastante seguido, porque debido a la revoltura casi siempre puede venir algún paco o incluso otro pez de esa misma especie. Y bueno, ya podríamos matar dos pájaros de un tiro. No fue el caso, pero prevenir es de sabio. Y bueno, aquí ya les voy a mostrar ya esta hermosa cherna de 11 libras. Con unos colores súper espectaculares. Cada quien disfruta la adrenalina a su manera. Para mí, interactuar con algún tiburón al acecho o forcejear con un pez es algo verdaderamente fascinante. Aquí prácticamente ya cuando el agua está así, es bajar a ciegas. Ya esto de tropezarse con un pez, con el agua así, ya esto es pura suerte. Aquí logro alcanzar el otro cabezo a lo lejos. Y a medida que me voy acercando, logro presenciar de que había otra cherna también en medida. Echada al ladito del cabezo. Mirándome fijamente. Nos volvemos a mover otro poquito más al sur, buscando también un poco menos de profundidad para ver si encontrábamos algún otro cabezo, y nos seguía acompañando la suerte, y así fue. Cuando pasas un pez de esto para la retenida, es desesperante. Es como intentar atrapar un guppy en una pecera. Le digo al negrito que venga para que me ayude a sostenerme los peces, ya que había visto otra mancha de cubretas y estaba seguro que iba a lograr matar alguna que otra. Y en lo que me estoy preparando, casi no puedo ni cargar la escopeta y veo dos civiles que me vienen pasando por debajo y logro acertarle el disparo a uno. Casi sin aire, estos peces cuando se entablan, le decimos entablan cuando hacen eso, son bien complicados llevarlos a la superficie.
Espero que se hayan dado cuenta que estoy literalmente encima del mismo cabezo. Ok, ¿se recuerdan cuando les mostré cargando la escopeta la otra vez? Bueno, mira cómo la voy a cargar ahora. Se me perdió el cargador, luego lo encontré, pero ¿vieron cómo la cargué? Bueno, cuando tienes una escopeta larga y la logres cargar así y dispare y pase cualquier pescado de cualquier tamaño, puedes estar seguro que tiene buen deslizamiento. Estoy acostumbrado desde pequeño a pescar con escopetas largas y me es bien fácil cargar cualquier escopeta 130. Si tiene buen deslizamiento, la puedo cargar con la mano sin problema de ningún tipo. Me vieron efectuándole un disparo a una barracuda de muy buen tamaño. Y bueno, llamando a mi hermano, habrán escuchado que le estaba diciendo que venía una pentadilla pasando por debajo. Y mi hermano la atrapó. ¿Y con qué escopeta precisamente? Con la Mares. La Mares Evo 110 que tanto le gusta a nuestro querido hermano Giobbi. Pasó un poco de trabajo para neutralizarla, pero como verán, siempre de la misma forma. Parece que no, pero sí. Con el agua blanca y todos los tiburones. Siempre hacen algo. Coronamos, 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 niño, coronamos. Siempre hacen algo con agua blanca y todo. Hicimos algo, hicimos algo. El que persevera triunfa. Mira qué mareíta. Mira qué mareíta. Abre ahí, dinerito. Saca ahí, ala para un lado el civil ahí. El civilito. Me quité la aguantada ya, porque creo ya que las la picúas cogimos el límite, ¿no? Sí, estamos en el cogimos límite. las 6, ¿no? Las 6. Cogimos las 6 picúas. Un par de civiles buenos ahí, unas cuantas cuberetas. Qué buen civil. Mira qué buen civilón. Tenemos una chernita buena también. Sí, hay una chernita buena por allá abajo. Esa ya la vieron en el video, pero ahora después. Ay, Nerito, somos pacientes, personas. Una chernita buena, ¿eh? Mira qué buena cubereta, mi gente. Mira esas cuberetonas. Mira esas cuberetonas. Mira un sabaquito, mira. Un sabaquito, mira. Sabaquito. Estamos activos, estamos activos. Mira, tenemos las buenas pintadillas también, mira. Mira. Pintadillita también. Estamos activos, mi gente. Espero que el videito les haya gustado. Ahora les voy a poner después cuando lleguemos. Ahora cuando lleguen les voy a poner el pescado y eso para que lo vean ahí. Nos vemos. No olviden suscribirse al canal de los tiburones. ¿Ok? Dale, vamos, Marco. No olviden suscribirse al canal. Mira, esto es bronca aquí, que si nos vamos, que si no nos vamos. No, queremos seguir pescando, pero. Queremos seguir pescando, pero tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya, tenemos que irnos ya. Si no, no les puedo contar. Es que es los tiburones. No hay más nadie. No hay más nadie. Mira, mira qué clase de tiburón es. ¡El vikingo! Mira. Y bueno, qué mejor para despedir el día con estos hermosos delfines que decidieron acompañarnos un buen tramo. Estos ejemplares son verdaderamente fascinantes. Y bueno, ahora sí llegó el momento de despedirnos. No olviden dejarnos su like y su comentario. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les gustaría ver? Siempre estamos a pendiente de todos los comentarios y siempre vamos a responderlos.
Muchas gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo video de los tiburones. Hasta la próxima.